quan aquí doncs, deies que eres de gas natural, doncs gas natural és una empresa de referència a Espanya. Quan a Mèxic als principis dèiem que érem de gas natural, gas natural México, que es deia allà, doncs la gent deia molt bé. No? Yo diría que tomó una decisión muy, muy valiente y muy importante en aquel tiempo, cuando la gente todavía no se movía de una manera internacional. En els anys 90 érem encara una empresa local i vàrem haver d'aprendre a ser una empresa multinacional. Mucho ha pasado desde que hace 170 años comenzaron las actividades de lo que hoy es el grupo Gas Natural Fenosa. Es una pequeña compañía dedicada a proporcionar el gas que tenía que iluminar lo que hoy es el núcleo antiguo de Barcelona hasta la compañía actual multinacional que está presente en 25 países. Ciertamente ha cambiado todo muchísimo. Cualquier compañía que se precie debe estar en todo el mundo. Más o menos la mitad de los empleados y los clientes los tenemos fuera del ámbito de España. El 44% del EBITDA del grupo está vinculado a las actividades internacionales. Tenemos puestas nuestras apuestas en el sector energético en varios lugares que de alguna manera se equilibran frente a los cambios tan rápidos, volátiles y muchas veces inesperados del mundo de la energía. En els anys 90 ens vam plantejar, vam fer una reflexió de cara a estudiar la internacionalització de la nostra companyia, donat que havíem consolidat un model de creixement de les infraestructures i de les necessitats energètiques en el nostre país que ens havia funcionat. Antes de la década de los 90 teníamos alguna experiencia básicamente con los contratos de aprovisionamiento de gas en Argelia y después de esa década se dio una visión total hacia Latinoamérica. De ahí se empezó en el 92 con Argentina, con Colombia, con Brasil y este fue el inicio de la internacionalización. Pues en la experiencia que yo viví, que fue la de Argentina, el reto principal fue tenerlo que preparar todo de una manera muy rápida. En 1998 se produce la privatización de las distribuidoras eléctricas. Es el momento en que Gas Natural Fenosa decide participar en esa licitación y con éxito consigue la contratación de dos de las distribuidoras. Es cierto que cada vez somos más y más diversos. La diversidad es una fuente de riqueza para el grupo y al mismo tiempo tenemos que saber mantener los hechos diferenciales de una empresa de 170 años de historia. Hace muchos años que nos estamos abriendo al mundo y en este tiempo hay algunos hitos que quedarán para siempre ligados en la historia de nuestra compañía. إنجاز أنبوب الغاز المغرب العربي أوروبا مكننا من ربط القارة العجوز بشمال إفريقيا ومهد لقفزة نوعية للعلاقة مع سوناتراك. Comenzamos nuestro proceso de internacionalización en Argentina. En 1997 inauguramos la central Hermosillo en México. L'ingresso nel mercato del gas in Italia ci ha collocato in un'eccellente posizione strategica per crescere in Europa. In 1997 entriamo nel Brasil con la distribuzione del gas naturale nella città del Rio de Janeiro. Depuis la France, nous ouvrons de nouveaux marchés de commercialisation de gaz dans les pays du centre de l'Europe. في عام 2002 قمنا بإنشاء أول محطة لتسييل الغاز الطبيعي في دمياط. En Moldova, la ziua de azi, livrăm 70% din energia electrică distribuită. The agreements recently made with Chennai in the United States, GAIL in India and KOGAS in South Korea have reinforced the position of the company as a global LNG operator. La expansión del grupo nos ha llevado a vivir nuevas realidades muy diversas. Dentro de la estrategia de crecimiento del grupo, la responsabilidad corporativa y la inversión social ligadas al negocio han sido factores claves para la empresa. Energía social en la costa caribe colombiana. Llegamos a cerca de 400.000 familias de escasísimos recursos que tienen unas redes absolutamente antitécnicas. Entró energía social al barrio y el servicio ya comenzó a ser óptimo. Ya gracias a Dios, ya el barrio está normalizado.
Los tres grandes vectores de crecimiento de nuestra estrategia son internacionales. El desarrollo del gas natural licuado en el mundo, negocio por definición globalizado, donde la compañía tiene una posición de liderazgo que queremos mantener y si podemos incrementar. La segunda es el desarrollo de actividades de generación internacionales. Y finalmente distribución de gas, que también es uno de nuestros vectores fuertes tecnológicamente también por todo el mundo. Tenemos como objetivo invertir aproximadamente unos 600 millones de dólares en los próximos dos años, que principalmente más de la mitad de este dinero se va a destinar al proyecto eólico de Bioso aquí en México, de 234 megas, y la central hidráulica de Torito de 50 megas. El hecho de trabajar en un proyecto de esta magnitud te permite crecer como persona y crecer como profesional. Y esta es una empresa que escucha tus ideas, las atiende y las impulsa. Gas Natural Fenosa actualmente es una empresa líder en el transporte marítimo de gas natural licuado y una referencia en el mercado mundial. El grupo cuenta con una cartera de suministros de 30 BCMs y los últimos acuerdos nos sitúan como uno de los principales operadores de la cuenca atlántica y pacífica. Habrá que hacer esfuerzos, seguramente habrá que hacer sacrificios, habrá que tomar decisiones que impliquen algunos riesgos, pero nuestra visión es clara. O creces en el mundo o no eres nada. Se necesita objetivos claros a medio y largo plazo y trabajo duro cotidiano. El que no sabe dónde va, ningún viento le es favorable, ¿no? Cuando hay una visión que está validada, documentada y que la sigue un proyecto, triunfa.